Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, este espacio que estamos desarrollando en teletica.com y que busca analizar con invitados qué es lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y en el resto del mundo, por qué, cómo nos impacta, qué trascendencia tiene. En pocas palabras, hablamos de las noticias más relevantes. Nos gustaría, a partir de este momento, que usted también nos diga cuál es la noticia que usted considera la más importante de los últimos días. Vamos a tener esta transmisión de Facebook. Usted nos puede seguir y comentar lo que están diciendo las invitadas. Así también, por supuesto, dar su opinión al respecto. Procedo a presentar a las distinguidas invitadas de esta tarde. A mi izquierda, Ani Pérez. Ani Pérez es periodista y también es docente universitaria en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Ani, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y muy contenta de estar con tus televidentes, audiencia de Facebook y audiencia. Que ahora web. Hay que ver cómo se le inventa uno un término que audiencia visual, digamos. Bien, y también Roxana Morales. Roxana Morales es economista, también es docente universitaria en la Universidad Nacional y también trabaja en el Observatorio Económico y Social de esa misma casa de enseñanza e investigación. Roxana, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Como les expliqué, la dinámica es sencilla y quisiéramos también hacer partícipes a nuestras audiencias. ¿Cuál es la noticia más importante de los últimos días? Tomemos del viernes anterior para acá. ¿Y por qué? Vamos a conversar unos 30 minutos y vamos a tratar de tocar unos cuatro hechos noticiosos. Ani, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál cree que usted que puede ser una noticia más importante? Si me permitís, primero, y yo voceo al señor director porque lo conozco desde que estaba empezando en periodismo. Me tomo esa libertad. Primero expliquémosle en este nuevo espacio que está abriendo teletica.com a las audiencias, ¿cómo hacemos los periodistas para definir qué fue noticia y qué no? Y lo primero es entender que es una relación entre el medio, el emisor y su tipo de audiencia. Eso significa que pueden ser criterios demográficos, pueden ser criterios temáticos. Para un medio, un semanario financiero, una gran noticia puede no serlo en un medio de comunicación regional, local o de tipo popular. Entonces, el criterio de no hay, en general, no pensemos en que hay una sola noticia que le interesa a todo Costa Rica, porque en prensa entendemos que es un mito decir público general, eso no existe. Existen audiencias específicas. Entonces, hay temas y hay criterios de noticiabilidad que tienen que ver si el hecho sucedió en Costa Rica o nos afecta en Costa Rica, a cuánta gente nos afecta. ¿Qué tan cerca está? Exacto, proximidad, actualidad, por supuesto. No es igual algo que sucedió hace un año que nos puede estar impactando ahora que algo que sucedió ayer. No es igual el nivel de conflictividad que puede tener una decisión de gobierno, por ejemplo, o una decisión municipal. Tiene que ver también con la relevancia de los personajes involucrados, las consecuencias, eso es el impacto, el interés que produzca en nuestras audiencias. Como decíamos, si yo tengo un medio deportivo, la noticia principal de la semana probablemente tendrá que ver con el desempeño de un equipo o un cambio de fichas de jugadores, etcétera. En este momento los desplazamientos, el humanismo, hay una serie de criterios. Entonces, independientemente del formato de medio de la audiencia, esta semana, en realidad yo diría que tenemos dos semanas, como en suspenso sobre esta promesa gubernamental para dar salvamento a gente que está sobreendeudada. Pero tiene que ver entonces, eso fue como el disparador para empezar a conocer los temas sobre el enorme, y aquí está doña Roxana, que nos va a explicar ya como técnica en economía, empezar nosotros en la prensa, en general los periodistas, a interesarnos, a profundizar sobre el tema del enorme sobreendeudamiento de las familias costarricenses, y uno se dice, bueno, hay familias en quiebra, en bancarrota. Estás tomando como elemento una noticia, digamos, que se empezó a generar hace unas tres semanas, como fue el anuncio del plan de salvamento, pero que todavía es noticia hoy por todas las aristas y el impacto que ha tenido durante las últimas semanas, desde que se dio el anuncio. Exacto. ¿Es así? Es así. Roxana, ¿usted cree que sigue siendo noticia el plan de salvamento? Sí, claro. Yo creo que tal vez no solamente el plan de salvamento, sino el contexto en que se desarrolla esta noticia, ¿verdad? Porque hace muchos meses venimos hablando del tema de reactivación económica.
y que no logra reactivarse la economía, a pesar de que se apliquen políticas monetarias, ¿verdad?, o que se impulsen bajas en tasas de interés y algunas otras que se han anunciado, pero no se logra reactivar la economía, no se logra reactivar el consumo. Entonces, de ahí surgió el análisis que, de hecho, realizamos desde el observatorio hace un mes, unos días antes de que se anunciara el plan de salvamento, que es precisamente el por qué viene cayendo el consumo. Y una parte es explicada por ese alto nivel de endeudamiento que tienen las familias costarricenses. Pongámonos en contexto, ¿ha caído el consumo? Lo que se ha venido es creciendo, pero cada vez a un ritmo menor, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, en estos días también salió una noticia en un medio donde hace un par de años, 3 años, el consumo crecía a un ritmo cercano al 5% y en este momento está en 1.5-2%, ¿verdad? La tasa de crecimiento anual. Entonces, no es que está reduciéndose el consumo, sino que viene creciendo cada vez menos. El problema es que se reduzca ya del todo, ¿verdad? Estamos en un proceso de desaceleración. Pero también en algunos medios se mencionaba que este problema surge incluso desde hace muchos años, desde la crisis de 2008-2009, gran parte de las políticas a nivel nacional e internacional fue reducir tasas de interés. Exacto. Y prácticamente tasas de interés en dólares. Uh-huh. Y si nosotros analizamos la serie de crédito, digamos, la tasa de crecimiento del crédito anual desde 2009 hacia acá, venía creciendo en ese momento hasta un 30%. Crecía en algunos rubros, crédito de consumo, créditos incluso de vivienda, crecían a tasas de un 15%. En este momento el crédito está creciendo un 0,8%. O sea, ni un punto está creciendo el crédito. Pero que en aquel momento creció tanto el crédito, las tasas de interés, se dio un contexto de tasas de interés bastante bajas en tipo de cambio, que recordemos que también Costa Rica tuvo un cambio en la política cambiaria desde el 2006 y el tipo de cambio prácticamente estaba invariable. Bueno, y la gente asumió el riesgo y comenzó a endeudarse en dólares. Y deudas grandes, ¿verdad? Porque también fueron deudas para vivienda, deudas para vehículo, ¿verdad? Son montos grandes. Y en ese momento no esperaban quizá que las tasas de interés fueran a subir ni que el tipo de cambio fuese a subir. Pero sin embargo la gente se siguió endeudando. Ustedes publicaron una nota, creo que ayer o antier, sobre, primero, octubre cerró con más de 500 remates de viviendas o terrenos de deudores que no pudieron pagar. El Semanario de la Universidad nos da esta semana el dato de 733,000 expedientes activos de cobro judicial, donde están metidos los deudores que son los bancos y los dueños de tarjetas de crédito. Entonces hay un montón de indicadores que nos dicen, vean el dato que precisamente de la UNA, que la deuda que tenía una familia en promedio pasó de 4 millones en el 2011 a 8 millones y medio en el 2018. Y bueno, doña Roxana tiene también ahí los datos a nivel individual, ¿verdad? Por persona. Uh-huh. ¿Cuáles son? Sí, que nos da algo parecido, ¿verdad? Si nosotros tomamos toda la deuda que tienen las personas solamente para vivienda y créditos de consumo, ¿verdad? Eso nos da que representa en este momento el 37% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Es decir, si tomamos toda la producción nacional de este año, lo que equivale al 37%, ese es el tamaño de la deuda de los hogares en este momento. Hace 10 años, 9 años, era un 28%, es decir, casi 10 puntos del PIB menos. ¿Qué significa esto? Digamos, para que la gente lo comprenda un poquito mejor. En junio del 2010, cada persona ocupada en el país en ese momento debía en promedio 4.300.000 colones. O sea, ese era el acumulado de su deuda en ese momento. En junio de 2019, que es el último dato que teníamos disponible, ahora es por cada persona ocupada 9.5 millones de colones de deuda. Prácticamente creció un 120%. Más de un 100%. Y el problema que nosotros vemos también es que no solamente que crece la deuda, sino esa composición de la deuda. Exacto. Comenzó a crecer el crédito para consumo, ¿verdad? Y el crédito para vivienda creció, pero a un ritmo menor. Entonces cada vez se fue distanciando un poco más y ahora el mayor peso lo tiene el crédito para consumo, que además es con tasas de interés mucho más elevadas. En ese contexto que estamos hablando, y esto como, digamos, un panorama más claro, aparece ese plan de salvamento. Y yo me he percatado, y quisiera conocer qué piensan ustedes al respecto, el gobierno ha estado
tratando de explicarlo, me parece, pero algo está pasando en el mensaje o en la forma como se está explicando, o algo está ocurriendo que parece que todavía no se está logrando el objetivo de por lo menos explicarlo, ¿no? ¿O es una percepción mía? No, yo creo que los costarricenses hemos estado muy atentos desde el principio. Y los medios, yo veo el trabajo de los colegas haciendo un verdadero esfuerzo para tratar de traducir en términos sencillos cuál es el impacto que va a tener eso sobre cada familia, sobre cada persona empleada. Lo que me parece es que no es que estamos perdidos en la traducción, es que hay un problema en la fuente. En la persona que está emitiendo el mensaje original. En las instituciones, grupos o presidencia o la o la claridad del mensaje, claro, original. Yo preguntaría el día de hoy, a partir de datos de Tesorería, de Pagaduría Nacional, etcétera, cómo se va a operativizar todo esto. Y aparentemente no está claro. No, y me parece Es decir, en sencillo, yo no sé si está completa la idea a nivel gubernamental. Me parece que todavía no, puesto que no han logrado sistemáticamente explicarlo a la ciudadanía. ¿Qué piensa, Roxana? A mí me parece que lo que hay es una idea. Una idea, eso me refiero. Un proyecto. Un boceto. Un boceto. Tal vez, porque el primer día que lo anunciaron se puede resumir en tres líneas, lo recuerdo claramente. Sí, pero no. Y era una idea mucho más compleja que solo entrar en tres líneas. Sí, vamos a ver, yo siento que lo que preocupa un poco más es que la gente se ha generado mucha expectativa sobre esto, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimas familias que en este momento están pasándola muy mal, ¿verdad? No tienen ingresos, están incluso pasando tarjetas para comprar el diario, para Exacto. poder alimentar a sus hijos, ¿verdad? Y quizá este anuncio les generó una expectativa Claro. de que ahora iban a poder ir a un banco público y que iban a solucionarle la vida, ¿verdad? O el otro tema que anduvo también mencionándose, que si yo tengo un salario, ya tengo por deducciones automáticas prácticamente el 100% y no me llega ni un colón, que con la nueva propuesta ahora me van a quedar por lo menos 190 mil libres. Y esto ha generado mucho, digamos, mucha expectativa positiva en algunas personas, pero yo creo que podría quedarse ahí. Sí, claro, ¿verdad? Me imagino que el mensaje no ha sido como muy claro no. y la gente lo ha interpretado, ¿verdad? Se ha prestado para muchas interpretaciones, cuando en realidad es un proyecto, ¿verdad? Porque el gobierno Exacto. no puede llegar y decirle, Banco Nacional, aquí están las normas, aquí están las reglas, tiene que dar un crédito no. de este monto. Y ¿no? mucha gente seguro fue al banco el día siguiente del anuncio a preguntar que cómo se hacía, y posiblemente de el hecho, banco le dijeron, no, aquí hay que esperarse hasta que nosotros también entendamos cómo se hace. Exactamente, porque eso me parece que es, como dice muy bien Roxana, que es economista, fue una idea que han venido trabajando ya a nivel técnico, pero lanzaron la idea antes de con un antes nombre de, que desde demasiado la ambicioso, propaganda o la comunicación política, como le llaman ahora, era muy esperanzador, sí. Si no se le puede decir a la gente la palabra salvar en términos financieros, porque la gente se hace todas las ideas que nos decía Roxana, piensa que realmente lo van a salvar, pues no había intención, y yo creo que no la habrá, de salvar, porque a nadie se le van a condonar las deudas. Más bien, la persona que va a le van a liberar un poquito de crédito, como se debería ser voluntario, porque si recibe cero es porque está pagando las deudas. Si uh-huh. le empiezan a dar es porque se le van a alargar los plazos y le van a aumentar los créditos. Uh-huh. Entonces la gente malinterpretó, es decir, no malinterpretó, interpretó lo que significa la palabra salvamento. La poca información que se le dio. Si a usted le dicen, lo voy a salvar, y usted sí. bueno, cree que lo van a salvar. Es que hasta Entonces, ese punto son todavía políticas. Hay muchas dudas que estoy seguro que ustedes, los economistas técnicas, y sí. los que manejan la letra técnica, la letra menuda, todavía deben de tener, porque hay muchas lagunas en cuanto a la forma en cómo se van a implementar algunas de esas cosas. Sí, claro, porque el proyecto establece algunos lineamientos, pero como conversábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Hay una serie
de requisitos que tienen que implementarse y eso se decidirá a lo interno de cada banco. Así es. ¿Cuál es la capacidad de prestar? Incluso el mismo proyecto de ley establece un mínimo. No es que cualquiera que tenga un salario de ingreso cero va a poder optar, ni siquiera con este plan de salvamento, ni en este boceto, accederían a este tipo de créditos, pero tienen que ser personas asalariadas del sector público o del sector privado, pero además tienen que tener, por lo menos, entiendo, como el 45%, 50% de su salario neto libre. Y además, o sea, es como prácticamente uno podría decir, ya hay en los bancos programas para refundición de deudas y ya se está aplicando. Claro. Claro, y yo creo que este sería algo parecido, porque ya los bancos lo tienen aplicado. A mí lo que me preocupa más bien es cómo un proyecto de estos, antes de aplicarse, debería ponerse un límite a esas tasas de interés que hay en el mercado de usura, porque son las personas no solamente endeudadas en el sistema financiero formal, son las que están endeudadas porque compraron electrodomésticos, una pantalla, que tienen en una deuda con algún prestamista, alguna financiera, que le están cobrando tasas de interés del 80, 90, hasta el 100% o más. Ajá. Y entonces llega un banco público y le compra esa tasa, esa deuda a una tasa de usura, que incluso uno podría pensar, el banco público le refunde esas deudas y le compra a esa entidad financiera que le prestó, y esa entidad financiera, porque no hemos hablado de los contratos, exacto, y cláusulas abusivas, uh-huh, ¿verdad? Porque si tiene que pagar y paga por anticipado, posiblemente tenga que pagar todos los intereses de todo el plazo. Claro. Algunas financieras lo establecen así. Usted no puede amortizar, paga todas las cuotas o va adelantando cuotas, uh-huh, o le cobran una multa por pagar anticipado. O sea, hay un montón de aristas que no necesariamente van a hacer que la familia encuentre, digamos, esa salida. Yo creo que lo primero es tasas de interés, hay que regularlas. El dato que publicó Teletica.com, creo que ayer o hoy en la mañana, deudas de los costarricenses con casas comerciales limitan el acceso a créditos de Fideimás o Fideimás. Bueno, le voy a decir, estamos hablando de sectores vulnerables que no probablemente entre ellos no están asalariados, claro, para poder entrar a esto y ya están sobreendeudados. Y hay otro tema interesante, que no es una deuda, me explicaban los técnicos en el tema, que no es, casi nunca es solo con un banco, digamos, sino que una deuda al final, alguien está pues ahogándose en deudas, no solo le debe al banco X, sino que le debe a los que venden electrodomésticos, claro, y que dan en el sistema de apagos, y el prestamista del barrio, y el prestamista de gota a gota, claro, que al final esos, claro, que puede ser mucha plata y que son los intereses más altos, el banco no le va a decir, no, a ese gota a gota, sí, le vamos a comprar. Ahí, digamos, la composición de la deuda es realmente compleja. Y además que eso no está registrado en el sistema, claro, financiero. No está. Porque esto sí rescato es del proyecto. Roxana, sí. Porque este proyecto sí, o incluso hay un proyecto de ley, lo que se, uh-huh, anunció fue que se iba a mandar un proyecto de ley, el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, que lo que busca es que todas estas comercios o entidades, empresas que brindan crédito, ¿verdad? Uh-huh. No crédito solamente, el sistema directamente regulado por, uh-huh, por la SUGEF, sino, sí, todas estas otras, uh-huh, tengan que reportar al sistema de información crediticia, porque, exacto, en este momento, estos datos que hablamos de los 9,5 millones por persona trabajadora endeudada en este momento, en promedio, uh-huh, puede ser muchísimo, sí, más. Sí. ¿Verdad? Sí, porque, claro, aquí no estamos contabilizando todos esos que no están. Todas esas deudas. ¿Verdad? Ya hemos hablado 20 minutos de este tema, aunque parezca mentira, pero y ya yo hemos creo hablado que 20 minutos los invitados del resto de la semana van a seguir hablando sobre el tema. Porque es gran impacto, claro, para los costarricenses. No, indudablemente, esos valores que usted, sí, mencionaba al inicio de lo que qué es lo que hace algo noticia, exacto, esto es una noticia. Hay, exacto, otra noticia que yo creo que ocurrió el viernes anterior, pero creo que sigue siendo noticia, y es la muerte de Eva Morera, sí, en, claro, Barba de Heredia, una joven de 19 años de edad, madre de un pequeñito de 3 años, me parece, que murió a manos de su expareja. Ani, eso es noticia. ¿Por qué es noticia? Digamos, si ocurren tantos feminicidios, que es el término correcto, pero el Código Penal está como feminicidio. Exacto. ¿Por qué sigue, digamos, por qué tenemos que prestarle atención todavía? Uh-huh. Lo planteo como para que me des una explicación técnica periodística de por qué es noticia. Bueno, hay un criterio de volumen de impacto. Estamos hablando, como figura retórica, de la sinécdoque. Es la parte por el todo. Eva nos representa
a nosotras, que somos la mitad de la población de este país, estamos hablando de un enorme impacto. Y a las hijas de los otros. Exactamente, también. Estamos hablando de los huérfanos, otros. Estamos hablando de tragedias familiares, estamos hablando de un flagelo en este país que se empieza a cubrir, y ahí hay que hacer todo un acto de contrición como prensa. Se empieza, hasta hace un año, se empieza a dar una cobertura sistemática y de contexto. Si ustedes lo notan, en cada nota periodística ya ahora se incluye el dato de cuántas llevamos, el dato de los huérfanos, varios datos de contexto para que la audiencia entienda la magnitud del impacto de los femicidios en el país. Y qué dicha por aportar el dato de que se le dice femicidio, porque así está incorporado en la ley de violencia correspondiente. Yo vi algunas cosas que quería compartir con ustedes. De hecho, en teletica.com usted puede hacer una nota que se pregunta que por qué mucha gente, horas o días después del hecho, señalaban directamente que Eva era prácticamente la culpable del desenlace de esa oportunidad, porque señalaban, hacían una comparación diciendo, es que andaba con esta persona que tiene este perfil, y al final, si se mete con una persona así, lo que va a pasar es lo que pasó. Prácticamente diciendo, de ahí, eso era lo que iba a pasar si usted andaba con un chata o con una pinta, como se dice popularmente. Esto indirectamente, Ani, yo creo que los medios se han cuidado de que esto no ocurra, pero se da siempre en las redes sociales ese tipo de mensajes. Ha habido una línea investigativa, sobre todo en Estados Unidos, del impacto que tiene el efecto de reverberación de este tipo de noticias sobre la sociedad, digamos, en los pequeños grupos. Y se ha comprobado que hacerle un gran eco o caja de resonancia a los temas de tiroteos masivos, suicidios y femicidios, causa un efecto de alta probabilidad de réplica. Entonces, eso cuando eran solo los medios. Desde hace 10 años tenemos la mayor caja de reverberación que existe, que son las múltiples redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la prensa haga asuma una actitud de contención, pero las redes sociales son ríos de que parte la opinión. En este caso en particular de Eva, la partió en dos a partir de que la misma gente empezó a reproducir el comentario de un pariente involucrado con el indiciado. Y se partió entonces en dos, y luego vemos unos días después un intento de réplica, una agresión a una mujer que está en este momento hospitalizada, creo, no muerto, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se exacerban los ánimos. ¿Qué se puede hacer eso? No se puede censurar. En este país no hay censura previa. Y tampoco podemos meternos a decirle a los dueños de Facebook, cuando aparezca esta palabra o esta persona, elimínela. Es decir, eso no funciona así. La única forma es, con programas como estos, decirle a la gente el efecto que puede tener ese tomar partido a partir de ninguna información. Nuestra tarea, darle más información a la gente para que entienda el flagelo, para que entienda el trabajo que hay que hacer sobre la masculinidad. Roxana, ¿qué piensa usted como consumidora de noticias acerca de este punto, de este tema? Bueno, en realidad uno se siente a veces como impotente, ¿verdad? Que pasen estas cosas y que tantas mujeres sufren violencia, y hay hombres, ¿verdad?, que también sufren violencia dentro de sus hogares, pero para nadie es un secreto que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y es tan lamentable porque por lo general siempre termina, digamos, la víctima termina siendo la culpable, ¿verdad? La sociedad termina victimizando a la mujer, ¿verdad? Si hay violación, por ejemplo, porque andaba con muy corta, porque andaba porque andaba en la noche, si la atacan en la noche es porque andaba en la noche en un lugar donde no debería andar de noche. Y justificamos todos ese tipo de violencias, ¿verdad? Y entonces a veces uno ve en las redes sociales es donde más se polariza este tema, ¿verdad? Y entonces uno ve comentarios de este tipo que uno dice, o sea, en realidad esto todavía está pasando, ¿verdad? Uno pensaría que ya la sociedad costarricense ha venido avanzando mucho. En Costa Rica tenemos muchas leyes, muchas normas para proteger, se incluye la educación desde la primaria,
pero seguimos en una sociedad muy machista, o sea, muy machista, y en este tema los feminicidios igual, ya comentaba usted ahorita, días después, la responsable por andar con una persona así, no dicen el responsable por qué él tiene que agredir a una persona que además es la madre de su hijo, ¿verdad? Más bien, a la víctima se le condena por ser mujer. Entonces yo creo que eso, más que, vamos a ver, uno se lamenta, pero sí, yo creo que falta mucho tema de educación dentro de las familias, y nosotros como mujeres tenemos un papel muy importante, porque nosotros reproducimos ese machismo. Y esa reproducción definitivamente no puede venir de los medios de prensa profesional. Es decir, la reproducción de una masculinidad o una visión de un macho agresivo, violento, que solo privilegia el aspecto físico y demás, no puede venir jamás de nosotros, es decir, de los periodistas y de los medios de comunicación. Eso nos puede llevar al siguiente gran tema de esta semana, que tiene que ver con fútbol, en el sentido de las imágenes que proyectamos durante los partidos, el lenguaje que usamos en los comentarios, el lenguaje que usamos en el lenguaje escrito, la forma de titulación, es inaceptable. Debemos ser parte de una gran campaña haciendo un periodismo ético para que ahí sí abonar, poner el granito de arena en la construcción de una nueva sociedad donde la gente se le encienda la lucecita, como con el tema de la desinformación, de decir, esto mejor no lo comparto, esto es peligroso compartir. Pero claro, eso solo viene por el ejemplo, y el ejemplo de buena voluntad lo podemos hacer los periodistas y los medios. Hablemos de fútbol antes de ir terminando, Ani, porque cuando usted ha dado los conceptos de audiencia y los criterios de noticiabilidad, la idea de qué es noticia y qué no es noticia, en el deporte hay noticia, evidentemente. Sí, y en el deporte no necesariamente tiene que ver porque tengamos un interés especial por un deporte en específico. Es el impacto que tenga sobre la gente, la cantidad de audiencia que está interesada en el tema. Es mucho más interesante para muchísimos más costarricenses un tema relacionado con el fútbol que un tema relacionado con el ajedrez, por la cantidad de personas involucradas y también por el impacto que tiene. Por eso, en este país, sigamos el fútbol o no lo sigamos, fue noticia el desempeño del Deportivo Saprissa la semana pasada, y el desempeño de anoche, para bien por resultados, pero para mal, la gente estaba pendiente de eso. Es un tema que interesa a mucha gente. Sobre todo ocupó la semana pasada. La semana pasada fue más noticia, me parece. Fue claro, veámoslo de nuevo con respecto de la labor educativa e informativa de los medios. Durante 50 años las portadas de los periódicos del lunes llevaban fútbol. Lo que había sucedido. ¿Sí? Es momento de cambiar, y si es una gran atleta, una mujer la que gana, merece la portada digital, merece la portada del noticiero, merece la portada de todo. Son los pequeños cambios que son grandes en realidad y que se necesita sacudir. Pero no lo sentiste tal vez con Andrea Vargas, eso. No lo sintieron tal vez con Andrea, que los medios le dieron mucha más pelota a Andrea. Los medios le han dado, y me gustaría escuchar a Yocasta, por ejemplo. Yocasta, eso te iba a decir, en la cobertura, sobre todo aquí, he visto mucho más, más acelerado el cambio en algunos aspectos de cobertura sobre el fútbol y otras disciplinas. Pero Roxana, ¿qué pensas? No sé qué ve, cómo lo ve Roxana desde afuera. Y es desde la economía. Claro, sí, y es que para eso está aquí también, para aportar desde su visión particular. No, que es interesante porque desde la economía prácticamente el enfoque es yo reproduzco lo que vende, ¿verdad? Y entonces se ha centrado la atención en lo que más vende. Pero podemos hacer que se venda más algo si lo comenzamos a proyectar. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que se ha hecho una labor importante, que si hay personas que están destacando en el país, porque es solo fútbol, ¿verdad? Costa Rica no es solo fútbol, tenemos muchos atletas, muchos deportes, incluso muchas mujeres que están participando, y a veces por ser hombre o mujer le dan prioridad a los hombres, ¿verdad? Y las mujeres están desempeñando un rol importante en el deporte a nivel nacional. Yo creo que los medios visibilizándolos también hace que nosotros como consumidores comencemos a interesarnos más por esto. Yo creo que se ha venido avanzando un poco.
pero sí. Podría ser mucho más rápido. Es lo que vos estás planteando. Ajá, si los medios lo ponemos más en agenda, ¿sí? Al final se convierte en... En lo que es. Es decir, no es inflemos para dar la prioridad a un tema. Es otorguémosle a la mitad de la población, en este caso, la relevancia, la preeminencia que merece en fútbol, en deporte o en cualquier otro ámbito. Claro, lo que pasa es que yo, y comprendo perfectamente, creo que en el caso del fútbol... Que Roxana esté aquí es maravilloso, claro, porque somos dos mujeres invitadas, claro, y eso está muy bien, pero no es la norma en, claro, lamentablemente, debería ser la norma en traer más y más expertas en absolutamente todos los espacios de opinión y todos los espacios periodísticos de este país, sin, claro, embargo, no lo es. Ahora bien, desde el punto de vista de periodismo, también yo me planteo que en el caso del fútbol es un fenómeno, va más allá de lo deportivo, es un fenómeno... Es una industria. Es una industria y un fenómeno social, Ani, también. No podríamos limitarlo solo a una industria, no, o sea, lo que quiero decir es que... Pero es una industria. Yo creo que para los que vivimos en esta parte del mundo... Y aquella también. En aquella hay otros deportes que uno dice, tal vez... Bueno, el cricket, el continente indio, claro, pensado como continente, pero monstruosamente quiero grande. Decir, el fútbol en esta parte del mundo y los demás deportes. Sí. Creo que eso comprende también con los criterios que vos mencionabas de noticia. Estamos de acuerdo. Si afecta, si es del interés o si, digamos, es una mayoría la que está súper interesada en cómo quedó el partido de Saprissa ayer, caramba, es inevitable también no mencionar o no darle, pero digamos... Pero no hay comparación entre un clásico local y la medalla de Andrea. Una medalla internacional. Pues es una medalla. Ahí hay... Los criterios están clarísimos a quién había que levantar y aplaudir o lo que fuera que hacer. Ya don Víctor me está diciendo que nos pasamos de tiempo. De verdad les agradezco a ambas y ojalá que no sea la... Última. Única vez que estén por acá, sino que es un ejercicio que vamos a seguir haciendo con frecuencia y espero algún día tener la posibilidad nuevamente y el gusto de conversar con ustedes. Gracias a ambas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos al programa. Gracias a ustedes. Dios primero. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.